Aparte, bueno, por supuesto, ver a tantas estrellas y ver a muchos de ellos a los que nos ha tocado ver nacer, ¿sabes? No nacer literal, algunos sí. Pero ver estrellas que ahora ya están nominadas, cuando las conocimos cuando iban iniciando y ahora a protagonistas, de verdad que es muy bonito. Me siento muy cercana a toda la gente que está en Televisa porque ya son tantos años aquí que entonces. Vas aprendiendo a quererlos, a admirarlos y a respetar su labor. Me gusta que haga eso, esta fiesta Televisa, porque los hace sentir valorados, los hace sentir importantes para la empresa. Y ellos, muchos, la gran mayoría, se entusiasman mucho. Están simplemente en las ternas, que algunas son de 4 y de 5, pero es muy lindo, esas casitas de edición, que todos le echamos ganitas a la ropa, a la red. Y ustedes siempre nominados. Sí, tengo muchas ganas, mira, ya son muchos años y entonces me doy cuenta que también la experiencia te da obviamente mucho conocimiento de las cosas y me gustaría hacerlo, no pronto, quiero esperar a que mis hijas crezcan un poco más, ellas necesitan nuestra atención, calidad de tiempo, ¿no? Entonces, no es el momento, pero claro que me gustaría. Y conozco a muchos del equipo que me parecen asombrosamente buenos, tanto de producción. Entonces, de pronto puedo ir viendo qué pasará con el tiempo, pero claro que me gustaría. ¿Pero ese programa específico o otro? Pues mira, si hablamos de la revista en vivo de Televisa, pues es hoy. Podrán haber muchos productores, muchos conductores distintos, pero a lo largo del tiempo tiene que haber una revista, en todas las televisoras las hay y durante muchísimos años hace tiempo. Entonces, pues es uno de los programas más vistos que ha sido. Fíjate que además hemos visto cómo ha ido cambiando el público. Entonces eso es muy bonito, porque de pronto se van sumando los chicos que estudian en el horario vespertino, por ejemplo. Entonces, ya no somos solamente el público de la televisión. Ha ido cambiando tanto con los años. La televisión, la información, las redes, ¿no? O sea, todo se va moviendo tan rápido y nos hemos ido adaptando, pero en realidad sí tendría que ser la revista de la mañana. Si se llama Hoy, está bien, si se llama Ahora. No era el anillo, el de compromiso era esta. Y me sentía tan rara, me sentía como, fíjate lo que hace mi mami en el jargón, ¿no? Y entonces fue que un día me cambié en el vestidor de mi casa. Entonces yo creo que me lo metí rápido. No sé qué hice, ahí estaba en el mismo lugar. No, el de compromiso no. No, el de compromiso no. Fíjate, me lo voy a prestar aquí. Es un buen momento para usarlo. Oye, y les quiero presumir, este estilo, ¿cómo es una hermosa? Es como de princesa. Este estilo es de un mexicano, es David Salomón. Y me hace sentir muy orgullosa, por eso lo quiero presumir. Porque esos son mexicanos que te hacen sentir orgullosa de serlo. Y que creo que el mundo tiene que conocer su talento. Mira este espaldito. A ver. ¿Puedes hacer tantito para adelante para sacarte la foto? ¿Cómo? Espera ahí, ¿eh? Ahí voy. Ya casi. Ya. Ahora de frente. Es que la Marisa, sí, claro. Ella se encarga de que busquen ellos. Otra vez, porque como que